Identidad fundamental de la trigonometría. No va a ser escribir una fórmula y ya, sino que aquí vamos a ver de dónde sale eso y por qué dio esa expresión matemática. Empecemos. Mientras yo voy dibujando, ya tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad que sí? Ok, para nosotros, suponiendo que ahora tenemos este círculo que va a ser el trigonométrico de siempre, ahora sí le voy a colocar que el círculo es unitario, que el radio es 1, ¿sí? Si el círculo es unitario, suponte que esto es un círculo, por favor. Si el círculo es unitario, ahí tendríamos básicamente lo siguiente. Pensemos en el primer cuadrante para el ángulo alfa. Si tenemos un ángulo alfa en el primer cuadrante, nosotros acá tendríamos básicamente que el triángulo rectángulo en cuestión sería este de acá. ¿Cierto o falso? Ahora bien, como el círculo es unitario, el radio es 1. Si el radio es 1, el seno del ángulo alfa, el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa vale 1. Dividir entre 1, el seno de alfa simplemente va a ser el cateto opuesto. CO, cateto opuesto. Para el caso del coseno de alfa, el coseno de alfa se dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa vale 1, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente. En esos casos que la hipotenusa valga 1, el cateto opuesto es exactamente el seno y el cateto adyacente es exactamente el coseno. Todo lo que hemos visto en los videos anteriores, recuerda que el seno y el coseno está relacionado con la hipotenusa, independientemente del radio de ese círculo, el valor va a estar conectado con la hipotenusa y todo lo demás se ve afectado. Pero todo el análisis con los signos, con los valores de los ángulos, todo, todo, todo tiene esa explicación. Ahora bien, si esto es así, en el primer video de trigonometría hablamos de un teorema muy famoso, Don Pitágoras, ¿cierto? El teorema de Pitágoras nos decía a nosotros que el cuadrado de la hipotenusa, si hacemos aquí nuestro pequeño dibujo rápido, Fast and Furious, si tenemos acá esto, si la hipotenusa vale 1, el cateto opuesto es para este ángulo alfa, es el seno y el cateto adyacente es el coseno para ese ángulo alfa. Aquí tendríamos que el área de este cuadrado es 1 porque 1 por 1 da 1. El área de este cuadrado, si esto es el seno, esto sería el seno al cuadrado del ángulo. Si el cateto adyacente es el coseno, el área de este cuadrado es coseno por coseno, que es el coseno al cuadrado del ángulo. Cuidado con algo. Una vaina es una vaina, otra vaina es otra vaina, y son dos vainas distintas, ¿cierto? Una cosa es que yo te diga a ti seno al cuadrado del ángulo, y otra cosa muy distinta es seno del ángulo al cuadrado. Esas cosas no son iguales. ¿Ok? Cuidado con eso. Elevar al cuadrado del ángulo y después sacarle el seno es distinto a seno cuadrado. ¿Qué es igual esto? Mira, lo que sí es igualito es seno cuadrado del ángulo, es como si lo pensaras. Seno del ángulo al cuadrado. La notación es que este cuadrado se le coloca al seno porque es seno por seno, ¿de acuerdo? Seno por seno, seno cuadrado. Por si acaso hice ese énfasis. ¿Qué dice el señor Pitágoras? El área de este cuadrado es igual a la suma de estos dos. Conclusión, si tú sumas el seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo, eso te va a dar igual a 1. De allí es donde sale la identidad fundamental de la trigonometría. No es nada más y nada menos que nuestro bello y hermoso ¿qué? Teorema de Pitágoras aplicado al círculo trigonométrico de radio 1, círculo unitario. A partir de aquí salen otras identidades que vamos a irla trabajando. Mientras que voy borrando acá, espero que esto haya quedado claro. Mira que de allí sale eso. ¿Qué significa esa identidad fundamental? Es también algo que tú tienes que preguntarte. Ajá, pero, ok, yo tengo eso, pero, ajá, ¿qué? ¿Esto como para qué? Si tú tienes un ángulo en cuestión, cualquiera el que sea, si quieres hacer la prueba, te lo dejo para que lo trabajes. Imagínate 30 grados. Haz la prueba. Si tú agarras 30 grados, le calculas el valor del seno de 30. Al resultado lo elevas al cuadrado, porque es seno al cuadrado, ¿ok? Seno de 30 grados y lo elevas al cuadrado. Después, coseno de 30 grados y lo elevas al cuadrado. Lo elevas al cuadrado. Y esos dos resultados los sumas. Eso te da 1, independientemente del ángulo que tú tomes. Puede ser cualquier ángulo. Haz la prueba con una calculadora rapidito para que veas que eso cumple, ¿sí?
Ahora, si esta identidad fundamental que es seno cuadrado más coseno cuadrado del ángulo es 1, de ahí salen otras dos. ¿Y cómo se utiliza o cómo se hace? Mira, aquí es con álgebra. Si necesitas álgebra, ya sabes que tengo una lista de reproducción dedicada a eso. Si tú divides todo esto entre el seno cuadrado, dividir del lado izquierdo entre el seno cuadrado del ángulo y del lado derecho entre el seno cuadrado del ángulo, por ser una igualdad no estás afectándola, la igualdad se mantiene, ¿cierto? Ahora, del lado izquierdo, por tener una suma, y aquí tienes un solo denominador, tú puedes separar esto en dos fracciones, que al final, con álgebra, estaríamos diciendo que la suma de dos fracciones de igual denominador se coloca uno solo y se suma el numerador. Lo explicamos en aritmética. Y aquí tendríamos esta suma. Ahora bien, seno cuadrado sobre seno cuadrado, algo sobre sí mismo, eso da 1. Coseno cuadrado sobre seno cuadrado, coseno sobre seno era la cotangente. Como está en el cuadrado, es cotangente del cuadrado. Y aquí, 1 sobre el seno era la cosecante. Y como está el cuadrado, es cosecante del cuadrado. Esto quedaría 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo es igual a ¿quién? A la cosecante al cuadrado del ángulo. ¿Qué apareció? Pues la fulana otra identidad que es una fórmula que aparece por ahí ya y no es así. ¿Qué significa eso? Que de aquí tú puedes llegar acá. La clave es entender de dónde sale esta. Si tú agarras un ángulo cualquiera, le sacas la cotangente, lo elevas al cuadrado, le sumas 1, te da lo mismo que le saques la cosecante, es la relación. Entonces la identidad fundamental es esta que sale por adicionalmente la otra que tenemos acá, ¿sí? Ahora, hay una tercera identidad y con esto cerramos el video. En vez de dividir todo entre el seno cuadrado, vamos a dividir todo entre el coseno cuadrado. La explicación es análoga. Vamos a dar esa segunda identidad fundamental un momentico allí. Mira que tendríamos que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo, si es igual a 1, ahora en vez de dividir entre el seno, dividimos entre el coseno y vamos a colocárselo de una vez a cada término. Como hicimos ahorita. Esto entre el coseno, esto entre el coseno y esto entre el coseno. Pero el coseno solo no, es el coseno cuadrado. Pilas con eso, no se te vaya a olvidar. Ahora, seno cuadrado sobre coseno cuadrado, ¿quién es igual? A la tangente cuadrado del ángulo. Seno sobre coseno es tangente. Coseno sobre el coseno, este sí da 1 porque es algo sobre sí mismo. Y 1 sobre el coseno es la secante. Como está el cuadrado, es secante cuadrado. Conclusión, de aquí queda la tercera identidad que sería tangente al cuadrado del ángulo más 1. Tiene que dar lo mismo que la secante al cuadrado del ángulo. Y de allí sale la fulana tercera identidad fundamental de la trigonometría. Pero la clave, muchachos, la clave es esta. Ya viste de dónde sale esta. Ya viste por qué es que el seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. De ella salen las otras dos. Tú no necesitas aprenderte esto. Es Pitágoras con esto. Ya, si necesitas una que relacione la tangente, pues busca. Para que aquí aparezca la tangente, necesitas dividir esto entre el coseno cuadrado. Saca y tienes la de la tangente. Ah, no, es que necesito algo que tenga que ver con la cosecante. Ah, no, bueno, si quiero la cosecante, 1 sobre el seno da cosecante. Ah, bueno, entonces aquí consigues la otra. Depende del ejercicio, depende de lo que tengas a la mano, qué alternativas vas a utilizar para poder resolver. ¿Adivina dónde lo vamos a hacer? En la parte práctica en epsilonacademy.com. Espero que hayas entendido, que te haya gustado, que haya quedado claro y sobre todo esta belleza que está aquí, que es muy importante para la parte trigonométrica. En el siguiente video vamos a ver qué pasa cuando tenemos la identidad fundamental de dos ángulos que son complementarios, es decir, dos ángulos que la suma de 90 grados. Te espero por allá. ¿Te gustó? Ya sabes lo que tienes que hacer. Chao.